Qué putada, tío. Porque sin ampli no es lo mismo con la voz de mierda que tienes tú. Sí, no, lo haremos sin ampli, nada. Sí. Sí, total. A ver, ya, un poco de palo, me da un viento. Venga, tú empieza a darle. Pero me pongo... Voy a ver si están las chicas cantando. Empieza a darle, te vas moviendo. Es que claro, aparte esta guitarra no tiene mucha fuerza, ¿eh? No, pero se moraría en un sitio más cerrado, ¿eh, tío? Aquí está muy, muy abierto. Sí, también, aparte. No sé, tío. Venga, tú empieza a tocar y ya está. Ya las que estás metiendo en el rollo. Tú, si no, un día. Pues seguimos a las niñas. Venga, va, empieza a darle. Dale, venga. Pero no, ¿cómo vas a llevar esto? No, pero para arriba. Venga, para pero allá. Empieza a darle. No me lo voy tocando, hostias. No, no, aquí no. ¿Por qué no? Voy tocando por el camino, yo me entretengo. Que sí, coño, que va a molar mucho más. Venga, va. ¿Que te da vergüenza? Claro. ¿Qué va? Pues ahora ya tú tienes 22.000 personas. Venga. ¿Qué hay? ¡Ya! 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 Con las banderas detrás. En el año 2005-2006, que me voy a vivir a París, a hacer el último año de estudios, estaba con un estudiante Erasmus, empiezo a cantar en la calle con algunos músicos callejeros y veo que me gusta esto. Que me aporta algo que nada antes me había aportado. Entonces cuando vuelvo a Barcelona en 2006 me compro la guitarra y en el 2007 me voy en principio para un mes a viajar y tocar en la calle cogiendo Francia. Quería llegar hasta Inglaterra y volver. Y al final se convierte en una aventura de 6 años. Yo al principio empecé a viajar para vivir experiencias y aprender idiomas, conocer a gente. Simplemente que la música era para mí un medio para irme pagando esos viajes y comer y también me aportaba eso, ¿no? Que no había experimentado nunca, que era cantar delante de gente. Ya me siento estúpido con la vida. Esto lo digas, tío. Tienes que creértelo, cojones. ¿Quién va a meter la puta jalaba? ¿Eh? ¿Quién va a hacerlo? ¡Tú vas a hacerlo, hostia! Y ya está, solo eso, no vas a hacer nada más. Luego tú querías a dormir. No, todavía no, en Cataluña no llenarás ni el bar de tu pueblo. No te la quites, joder. Ya te has perdido toda la calle. No, quiero que lleves. Bueno, pero toca, pero si lo estoy llevando te da de joder. Mira, ves, ahora ya, ¿no? Ahora tienes la competencia de los impalas. ¿No vamos a hablar de mayo o qué? No, vamos para allá. Charlotte, my eyes just come back. How really pretty you can be. And when I take in my arms, Julia, you're the one. Oh, my Lord, are you the Walton? Stay of a lady, how long? Stay of a lady, and I will give it all.
dream come true. My relief, Josephine, I love you too. Our Father Lady, our Father Lady, I give it all. Bow out, remember how this just told me. Hay un momento que cambia todo eso, que es en el 2010 cuando acabo haciendo un programa en Francia, un talent show. Y allí es un momento de cambio en mi vida porque hago algo que nunca había hecho antes, que era cantar canciones sin mi guitarra, solo, con un escenario, con un micro, con canciones que no conocías, que no me sentía muy a gusto. La experiencia humana fue muy buena, y llegué hasta el final. Pero sí que musicalmente me hizo como ver mis límites o ver lo que no quería hacer. Me hizo sentir a veces también un poco frustrado, ¿no? Porque la gente me quería, la gente le gustaba lo que hacía y a mí no, no me gustaba nada. Entonces, cuando acabó ese programa, fue la primera vez que tuve esa inquietud de grabar mis canciones y que la gente viera quién era yo realmente. Yo quería publicar mis canciones, pero nadie las quería publicar, porque no eran en francés, no era una cosa comercial que ellos querían publicar. Y fue un momento nuevo para que me replanteó muchas cosas. Hasta que decidí, pues eso, volver a la calle y estar 3 años más teniendo una maqueta para financiarme el disco. Y ahora, pues, es el fruto de todo esto. O sea, di un paso atrás, bajé todos los escalones que había subido de golpe para ganar a volverlos a subir uno a uno. Y bueno, venir aquí a Madrid a presentar y que vengan 800 personas, pues es un escalón más, ¿no? Como la última vez pues vinieron 80 y la penúltima vez vinieron 35 personas. Son escalones que van subiendo y que hacen que el público cada vez sea más sólido, que la carrera sea más creíble y que al final esta aventura dure muchos años.